Bueno, pues tuvimos una carrera muy complicada en la pista de Homestead Miami, principalmente porque se presentaron condiciones climáticas muy difíciles con lluvia todo el fin de semana y la carrera no fue la excepción, en la cual tuvimos el principal problema de que se descompuso el limpiaparabrisas y eso hizo que las condiciones de visibilidad fueran muy malas y lógicamente el segundo lugar que obtuvimos lo tomamos como un triunfo después de los problemas que tuvimos. Y bueno, esta temporada esperamos que sea una temporada quizá de las más competitivas, ya que nuestros principales rivales traen un muy buen desarrollo tecnológico este año. Y afortunadamente ya nos encontramos como líderes del campeonato, aunque apenas van 3 carreras, queda mucho camino por recorrer y esperemos poder mantenernos ahí el resto de la temporada. Aprovecho para mandarles un saludo a todos los seguidores de redes sociales, Twitter, Facebook, de Escudería Telmex.